Amigo mío, nosotros hoy nos encontramos desde Ponce, Puerto Rico, con nuestra amiga Cucha. Cucha artesana de careta. ¿Cierto, Cucha? Sí. Gracias por estar con nosotros en vida de nosotros. A la orden. Cucha, vamos a hablar un poquito de usted. ¿Dónde nació usted? En la playa Ponce, aquí mismo. O sea, que toda su vida vivió aquí. Yo soy playera de corazón. De corazón. ¿Y cómo se fue su infancia? ¿Se crió aquí toda la vida o salió? Bueno, no, yo pues estudié aquí hasta por lo menos noveno, octavo grado. Me fui para los Estados Unidos, allá pues terminé hasta el segundo año de high school. Bajé otra vez para acá, para Puerto Rico, y me gradué en la Doctor Pila de cuarto año. ¿Para ahí vino a Puerto Rico? Exacto. ¿Y dónde estuve en Estados Unidos? En Estados Unidos pues estuve viviendo en Brooklyn, en el Bronx, en Concord Avenue, en New Jersey. ¿Y por qué se fue? Bueno, porque estaba loca por ir para Estados Unidos, yo nunca había ido. En casa habían ido todo el mundo menos yo. La casualidad es que cuando fui me gustó, me quedé. Después estuve trabajando muchos años allá, en Nueva York. Y después como en el 79, 70, vino para acá. Como el 78. Bajé, sí, porque mi papá se enfermó y eso. Mi papá era marino, estuvo navegando 65 años. Y se enfermó y al morir, pues yo me quedé aquí con mi mamá. Ok. ¿Y fue en esta casa o...? No, no, allá en la avenida, en la Padre Noel, al lado del puente. Ok. ¿Y después que sale de la high, a qué se dedica? Pues después yo salí de la high, pues después de la high volví y me fui para Estados Unidos a trabajar. Ok, estuve allá muchos años trabajando. ¿Y en qué trabajo? He trabajado haciendo cojeas y carteras en la 27, en Libby Bell. Ok. ¿Y me va que después regreso a Puerto Rico? Sí, entonces, cuando regreso por, también porque mi mamá se me enferma. Ah. Entonces... Vengo, los padres la jalaron para acá. Me lo dice. Entonces, pues, lo que hice fue que me tiré para rehabilitación y me dieron un cajito hot dog. Tuve como 4 años trabajando en el cajito hot dog. ¿En dónde estuvo? Lo tenía estacionado aquí frente a Walgreens, la Avenida de América. Ahí tuve bastantes años. Y, pues, también mi mamá cae en cama. Tuve que dejar de trabajar. Y volvimos otra vez. Y volvimos otra vez. Hasta que Dios quiso. Okay. Ella me murió. ¿Y cómo caíste en esto de la artesanía? Pues mira, la artesanía es que yo desde pequeña, aquí había un señor que se llamaba Justino. Uh-huh. Y él siempre estaba por la parte de atrás de casa. Y yo lo veía, que yo, ¿por qué él hace este? Y yo veía que él cogía el fango de la cueva de los bueyes y se ponía a hacer con unas bolas así. Yo decía, ¿qué tú haces? Me dice, pues no, esto es un molde. Un molde de careta, un molde de careta con fango. Pues me estuvo raro. Pues yo siempre estaba mirándolo. Y llegó el tiempo, los años, que pues me mudé de allá para acá. Entonces me encuentro a Freddy Soto, que fue entonces el que me enseñó a hacer las caretas, porque él iba... Pero, ¿y qué edad más o menos fue? ¿Ah? ¿En qué edad te encontraste con Freddy Soto que ya... ¿Hace cuánto? No, hace más de 10 años, 15, que yo me encontré con Freddy, sí. Entonces, como yo me iba para allá a ayudarlo a pintar caretas con la esposa. Pero ya usted había venido a Puerto Rico por sí, la situación ya de yo su estaba mamá, aquí después, y exacto. Después estaba yo aprendiendo con el asunto de los caritos hot dog y a la misma me estaba aprendiendo a hacerla. Exacto. Entonces, pues como yo iba para allá, me ponía a pintar y qué sé yo qué. Y pero me gustaba. Y me dice, ¿te gusta? Y yo, bueno, me gustaría aprender. Me dice, pues. Te voy a dejar haciendo una careta, pero cuando yo venga, por lo menos me enseño una careta, es más grande. Me dice, cuando yo venga, yo sé que tú no la has terminado, porque tú no, yo sé que tienes deseo, pero que todo, como yo tenía tanto deseo, junto a pagar papel y a pagar, como ya yo lo había visto como era, cuando él vino, tú lo terminaste. Yo te dije que te la iba a terminar. Me dice, ah, pues tú eres una buena estudiante, vas a seguir por ahí. Y por ahí seguí con él, vistiéndome de vigilante con la comparsa de él, hasta que pues me certifiqué como artesana. Y entonces la parte de los colores, porque para tener el talento de cómo mezclar colores, ¿también lo aprendiste con él? Más o menos, y con Miguel Pérez. Ahora entra otra persona. Y con Miguel Pérez, porque yo aprendí mucho con él. Yo sé las caretas, pero también yo aprendí muchas técnicas con Miguel Pérez. Aquello que interesa, nosotros entrevistamos a Miguel Pérez, lo pueden buscar en la página un poquito más abajo, que está la entrevista a Miguel. Entonces, sales, tenés conocimiento, te vistes de gigante, empiezas a romper por las calles. Ese proceso, ¿cómo?
¿Cómo te ha llenado? Mira, yo, en verdad, yo te le tenía tejol a los Vigigantes. Tejol, pero te digo tejol, porque yo cuando yo vivía allá, en la avenida, cuando decían de leer los Vigigantes, porque eso ahora no es nada, comparado con muchos años atrás, 30 años atrás. ¿Cómo eran los Vigigantes antes? Chacho, antes los Vigigantes a la una, tú mirabas para allá, para la esquina aquella de donde está la luz, decía, diablo, ¿cómo está? Venían más de 60 o 70 Vigigantes. Y venía ¿Una de la tarde o una de la mañana? No, de la tarde. Ah. Porque era hasta las 6 de la tarde, porque ellos no se tenían que quitar la careta, si no lo multaban. Ahora no, ahora o sea, que había, existía una ley hace 30 años atrás que decía que tú tenías que usar solamente podías usar la careta hasta las 6 de la tarde. Exacto. A las 6 ya te la tenías que quitar, tuviera donde tuviera. ¿Alguien sabe si esa ley la han quitado? ahora no hacen caso. Pues, cuando venían, que yo venía, muchachos, yo me metía para adentro y cogía la puerta y la aguantaba, rompía a gritar. Y cuando venía Bartolo, la loca, ese era un tipo que eso era, gritaba con una escoba. No, a la gente grande le tenía miedo. Brincaba a los balcones. ¿Brincaba a los balcones? Los balcones, sí. Chacho. Qué peligro. Y después mi hermano un día vino y se vistió Vigigante con unos amigos y se metió por la parte de atrás de casa y me acojaron en la puerta. Ah, muchachos, yo me iba a morir, mi mamá por poco le cae encima. Y me fue perdiéndole el miedo, hasta que después me iba con ellos. Ah, te convertiste en una. Mira, y escucha, ¿tú, ¿de dónde tú piensas que sale esto de los Vigigantes? ¿De dónde tú crees que nace la historia de los Vigigantes? ¿De dónde has escuchado que nace? Yo he escuchado que eso viene de España. Y lo traen aquí a Puerto Rico. Y de ahí, pues, tú sabes, empiezan a hacer las comparsas, como ahora el Festival Nacional de Baile Máscara, de Ponce. Y otra cosa que me llama la atención es que es precisamente en la calle que estamos, hay una decena de artesanos de máscaras, de caretas, de Vigigantes. Sí. ¿A qué usted le atribuye que aquí hay tanto artesano en una misma calle? Pues fíjate, esa es pura casualidad, porque en verdad, le iban hasta ponerle en la calle de los artesanos, pero no se lo permitieron. Eso sería ideal. No, porque es la calle de los artesanos. Ya tiene un nombre. Y después un nombre que ya hacen más de 20 años que le pusieron ese nombre y ahora están exigiendo que le pongan el nombre. Yo nunca lo pongo, yo pongo la calle principal. Pero eso es pura casualidad que sean todos aquí, toda esta calle, los artesanos. Aquí atrás también había otro, pero se mudó. Escucha, ¿y cómo usted define la palabra cultura? Bueno, ese es el que nos orgullece a nosotros, la cultura de Puerto Rico. Eso es como todos los países. Tú tienes vives en un país y el orgullo tuyo es pues, la cultura tuya. Te gusta la cultura de otros países, pero tú te sientes orgulloso del tuyo. De lo que somos y nos definen. Exacto. Y cuando hace uno algo por el país, por el pueblo, pues yo me siento muy orgullosa. Ahora a mí me hicieron reina de los Vigigantes, que nunca había visto una reina de los Vigigantes. Ajá. A mí me hicieron reina por primera vez de los Vigigantes y yo me siento orgullosa. Y han seguido sacando reina, pero yo creo que ninguna ha hecho lo que yo he hecho, porque ninguna ha hecho más nada. Esta colección está impresionante, lo que usted ha logrado. Muchas felicidades, sí. ¿Verdad? Es un honor tener la oportunidad de haberla entrevistado. Ah, pues aquí la orden y lo que puedo ayudar. Pues muchas gracias.